Caco, la vuelta al fútbol y con gol. Por suerte sí, volvimos. Y volvimos a convertir, pero lo más importante es que se volvió al triunfo, que entramos a sumar y que este cuadro, cuando empieza a agarrar confianza, creo que va a ser un cuadro que va a pelear campeonato. Partido difícil, gran ambiente. Sí, un partido totalmente difícil, pero creo que fue el partido bisagra para este cuadro. Ganarle al puntero y ganarle en la cancha de ellos, me parece que creo que va a ser un empuje para tratar de lograr el objetivo, que es clasificar a la liguilla. ¿Cómo te convencieron para volver? Mirá, o sea que a todo les comento, fue mi sobrina, que tiene conocido acá en Olímpico, que fue el puente, digamos, porque yo ya con el fútbol como que ya me había dedicado a dirigir y eso, y me costaba un poco ir a entrenar y todo, y la verdad que ella y los compañeros de ella me hicieron llegar acá al club, me recibieron bien de bien, y bueno, estoy agradecido, pero en sí fue mi sobrino. Digamos, la primicia en Heroica, algunos apuntaron hacia vos, otros no, creo que los conocidos sí habían sacado el nombre enseguida, otros apuntaron a Alberto Jaime, pero bueno, nos alegra volverte a ver en las canchas, disfrutando lo que más te gusta, y bueno, y sobre todo las cosas, brindándole nuevamente al fútbol tus goles. Bueno, la verdad que sí, digo, que estoy agradecido, ya digo, que me hayan abierto las puertas de este cuadro, a la gente, le quiero mandar un saludo grande a mi madre, a mi familia, a mis hermanos, que a pesar de que estamos grandes, siempre nos estamos apoyando, y eso es importantísimo, que la familia esté apoyando. Y vos sabés que es difícil dejar el fútbol. Uno dice, dejo, no juego más. Pero bueno, ya voy a hacer el partido retirada. Y voy a invitar a todos, a los campeones del interior, los voy a invitar a mi partido retirada. Acá lo tenemos, a ver, Richard. ¿Cómo lo viste acá hoy? Un amigo, lo vine a acompañar. ¿Cómo me viste? Años de amistad, ¿eh? Y siempre, yo le dije a Jenny, al chino, gol de Caco. No erro, hermano. ¿Y el penal fue o no? Fue. Se me tiró encima. Fue penal, tremendo. Bueno, Caco, gracias y mucha suerte. Yo lo vi como penal. Gracias, Sergio, y bueno, y saludo a más que nada a la familia, a mi madre, y agradecido a mi hermano y eso que llegaron hasta acá a verlo.